Hola de nuevo, amigos, y de nuevo bienvenidos, como siempre, aquí a todocircuito.com. Bueno, hoy me voy a subir a la que probablemente sea una de las motos más bonitas que tenemos ahora mismo en el segmento de las dos ruedas, ni más ni menos que la nueva Speed Triple RR de Triumph. Una novedad bastante importante y sobre todo interesante, ya que estamos ante una moto pues bien diferenciada, ¿no? Tenemos por un lado la gama Superbike y por otro lado tenemos los modelos Sport Naked, y entre medias pues un pequeño vacío que con esta RR Triumph ha sabido pues cubrir a la perfección. Además, algo que me gusta mucho de esta moto es que han ido al revés, a la inversa, que lo que suele hacer diferentes marcas. Ya sabéis que los modelos Sport Naked derivan de las Superbikes, y en este caso Triumph lo ha hecho al revés. De su Sport Naked ha salido esta moto Superbike, ¿vale? Pero con tintes, como podéis ver, evidentemente bastante más clásicos o más neo-retro, ¿no? Podríamos definirla quizás como una nueva redefinición de lo que es una café racer, ¿no? Pero bueno, siempre con matices y con diferentes opiniones. Es una moto que en este caso pues eleva el listón, si la comparamos con la RS, sobre todo por un aspecto muy importante, que es la introducción ya de la suspensión electrónica de Ohlins. Es el modelo top, lo más salvaje que tenemos a día de hoy en cuanto a suspensiones electrónicas para una moto deportiva. Y bueno, pues estamos en la presentación internacional, estamos en Málaga, en Ronda. Tenemos por delante dos sesiones, una en carretera abierta para probarla y ver cómo se defiende aquí, y luego por otro lado vamos a probarla aquí en el circuito de Ascari, ¿no? Para ver también pues esa definición de moto Superbike y a ver qué diferencias nos puede ofrecer respecto a la RS. Pero bueno, si os parece, vamos a empezar a conocer un poquito todo lo que nos ofrece, todas las novedades que trae, las diferencias que viene respecto a la RS. Para empezar, a mí me gustaría destacar sobre todo el ejercicio de diseño que ha hecho Triumph con esta moto. Un estilo evidentemente muy british, pero muy cuidado, muy depurado, unas líneas, la verdad es que enamoran a primera vista. Espejos retrovisores muy bien cuidados, sobre todo la parte frontal con ese faro redondito clásico, full LED, la cúpula, cómo se acopla perfectamente con el resto del carenado, y esos detalles en fibra de carbono, como esa nueva araña con los soportes también en fibra de carbono, otros detalles en fibra de carbono alrededor de la moto, y este color tan espectacular, que la verdad es que es una moto, que queréis que os diga, que según la ves te enamoras de ella al instante. Ya me pasaba con la RS, pero con esta la verdad es que se muere a primera vista, sinceramente. En cuanto al motor, pues es el mismo, lo comparte con la RS, un motor, ya sabéis, tricilíndrico de última generación, se redujo mucho su peso, inercias, mucho más potente, 180 caballos, 125 Nm de par motor, embrague asistido antirrebote, shifter para subir y bajar de marcha sin tener que utilizar la maneta de embrague. Todo un convenio para hacer una moto radical, sobre todo muy diferente a su anterior generación de la Speed Triple, ¿no? Una moto ya top, salvaje, por así decirlo. Y bueno, pues otros elementos, ¿no?, que vamos a encontrar en la moto, como una parte ciclo de primer nivel, ¿no? El chasis, el basculante, el subchasis de aluminio. Tenemos también la incorporación, ya como os comentaba, de esas nuevas suspensiones Ohlins electrónicas, que funcionan realmente bien, de verdad, funcionan muy bien. Siempre he tenido alguna reticencia, ¿no?, con la suspensión electrónica, pero en este caso están muy bien puestas a punto, muy bien configuradas, y puedes ir realmente fuerte y rápido, como estaréis viendo. Y bueno, también tenemos frenos de primer nivel, firmados por Brembo, con esos estilema en la parte delantera, freno una barbaridad. Tenemos una electrónica de primer nivel, por supuesto, siempre configurado con esa, o partiendo de esa base con la IMU en seis ejes, que gestiona todas las ayudas electrónicas, control de tracción, anti-wheelie, antideslizamiento, bueno, toda la serie de ayudas electrónicas que podemos tener hoy en día en una moto de este nivel, nivel premium, pues lo tiene esta versión también RR, como lo tiene también su versión RS, y bueno, juega todo a su favor, sobre todo pensando en esas suspensiones electrónicas. Otro aspecto que también cambia respecto a la RS, pues es la ergonomía, evidentemente. Estamos hablando de una moto ya con semimanillares, con el triángulo ergonómico bastante diferenciado respecto a la RS, ¿no? Ya sabéis que en la RS el manillar está más elevado, está más cerca de ti, en este caso baja ese punto de acople a la moto. Los estribos también se han elevado un poquito, buscando una posición más racing. Ya os digo, es una superbike, entre comillas, podría ser un buen intento de Triumph de acercarse a ese segmento, pero sin querer llegar a él, no se quiere pelear con otros modelos ya consolidados, y bueno, sobre todo una posición más agresiva, más racing y más aprovechable quizás en circuito, ¿no? Una aerodinámica que te protege un poquito más, aunque no tiene una gran cúpula, todo hay que decirlo. Una vez te acoplas, ves bastante, tienes campo de visión, ¿no?, a través de la cúpula, pero bueno, una ergonomía más enfocada a un uso más racing, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, se llega bien al asiento y bueno, se maneja bastante bien, sinceramente. El resto de las dimensiones y pesos los comparte con la RS,
En este caso lo que estoy haciendo es una presentación de la moto, no vamos a hacer una prueba a fondo, eso lo haremos un poquito más adelante cuando la tengamos más tiempo. Pero bueno, ahora si os parece os voy a dar unas primeras impresiones de lo que me ha parecido tanto en carretera, que hemos podido aprovechar, y eso que el día pues está bastante fresquito y por la mañana teníamos lluvia, pero luego acercándonos hacia la costa ha salido el sol, el suelo se ha secado y hemos podido disfrutar de un tramo de carretera de curvas de montaña pues bastante interesante, como estáis viendo. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? Llama la atención, ¿no? Es una moto con una posición más racing, pero no llega a ser incómoda. Está un poquito, no están tan bajos los manillares, están un pelín elevados, lo justo para ir cómodo, no cargar tanto los brazos, las muñecas. Puedes ir cómodo, a gusto, hacer más kilómetros, quizás con una R sin cansarte, y la llevas muy bien por el sitio, es muy amigable, una moto estrechita, se siente muy liviana, muy ligera, y también destacaría cómo funcionan las suspensiones en este caso, ¿no? Llevan una preconfiguración en cada modo de conducción, tú lo puedes tocar porque es una suspensión que da una opción de relaje abrumadora, y bueno, funcionan realmente bien, baches, yendo rápido, los ha trabajado y los ha pasado por encima sin ningún problema, ningún extraño. Mucha confianza y mucha seguridad en orden de marcha, eso es importante y me ha gustado personalmente. De nuevo destacaría los frenos, como el RS, frena una barbaridad, o sea, se frena muchísimo, tocas y tienes la moto ya clavada en el sitio y la detienes en muy pocos metros. Pero sobre todo también algo que me gusta mucho de esta moto es el motor. Uf, a partir de las 6-7000 vueltas te hago una patada brutal, sube de vueltas muy rápido, muy vigoroso, sobre todo un motor muy rápido, muy poca inercia, y conectas las curvas sin darte cuenta. La verdad es que tienes que procesarlo rápido, adaptarte rápido a la moto, porque el cambio generacional que hemos tenido en estas nuevas Speed Triple es salvaje. Lo mismo con la RS, lo mismo con esta RS. La verdad es que me ha gustado mucho, y sobre todo a nivel dinámico. Eran tramos muy virados, como estáis viendo, y bueno, pues daba mucho juego, ¿no? Podías cambiarla de lado a lado con mucha soltura, con mucha naturalidad, con mucha rapidez, va por el sitio, una moto tira líneas, y bueno, pues se puede ir realmente rápido. Y bueno, pues a la hora de meternos aquí en el circuito, en Ascari, pues la primera tanda la verdad es que no la hemos podido aprovechar mucho porque todavía había parches de agua y no daba todavía el feeling que teníamos que tener. Pero bueno, las dos siguientes tandas que hemos hecho, pues la moto se ha comportado pues como realmente esperábamos, ¿no? Como una casi R, como una superbike, pero un poquito más amigable, más fácil de llevar por el sitio. Sobre todo muy aprovechable, aquí ya sí que sí, esa ergonomía, ese propulsor y esas suspensiones, ¿no? El propulsor aquí, más o menos, os diría que el funcionamiento es el mismo que hemos utilizado, por ejemplo, en la RS cuando la probamos en carretera y en el circuito de Albacete, y aquí pues exactamente es lo mismo, ¿no? En ese modo track la moto vuela, con mucha confianza, la electrónica muy, muy, muy bien calibrada, muy afinada, ningún extraño, incluso con el asfalto un poquito frío y algún charquito, no he tenido ningún extraño en ningún momento, la moto la he llevado prácticamente por donde he querido en todo momento, con mucha fuerza, mucho empuje, con un sonido brutal. Las suspensiones, más de lo mismo. Aquí tenía yo también esa resistencia, ¿no? De cómo funciona, si ofrece esa naturalidad que me gusta en unas suspensiones mecánicas. Y la verdad es que me lo ha dado. Sobresaliente las suspensiones, cómo están calibradas para esta moto. La verdad es que funciona muy, 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 muy bien. Mucha naturalidad, pero sobre todo adaptándose muy rápido a las circunstancias de mi conducción y del circuito. Y cómo estaba en cada momento y cómo le estaba enroscando el acelerador, ¿no? Y el motor, esa conexión, es que va muy bien. La verdad es que la electrónica, sinceramente, no es que no guste mucho Triumph, que me gusta, pero en este caso está muy bien diseñada y calibrada. Frenos de sobra, más que de sobra. La verdad es que aquí no hay ninguna pega, ningún punto que pueda decir que no. Y sobre todo el dinamismo, que también aquí demuestra que es una moto muy bien estudiada, con un chasis muy bien puesto a punto, ¿no? La moto perfecta por el sitio, muy natural, la caída hacia la curva, cómo traccionas, la moto se sujeta perfectamente, eso gracias a la suspensión que va adaptando. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Esta moto es un juguetito muy, muy, muy interesante, sobre todo acercándonos si queremos una moto superbike, pero con todo el trabajo que lleva hecho detrás, como ya pudimos ver también en la RS, en este caso con el triángulo económico más rápido, aquí en circuito pues ha ganado entero, ¿no? Sobre todo comparándola con su versión Sport Bike. Más adelante ya os digo que haremos una prueba un poquito más en profundidad, tendremos tiempo, le haremos más kilómetros, buscaremos alguna cosquillita. Yo de momento la única cosquilla que le encuentro a esta moto es bueno, que se ve demasiado la bocina, la parte de baja del radiador, es lo único que le puedo encontrar.
Pero bueno, rematando, para que lo sepáis, ¿no? Va a estar disponible en dos colores, en este rojo que veis en pantalla, en este caso serían 21.650 euros, le restáis 250 si os la compráis en blanco. Ya os digo, es una moto de primeras impresiones, habiéndola probado con frío y un poquito de lluvia, no con todos los elementos a nuestro favor, me ha dejado muy, muy buen sabor de boca y espero incluso más de ella cuando la tengamos un poquito más adelante. Pero bueno, eso será cuando salga un poquito más el sol y apriete un poquito más el calor, que se le pueda exprimir más a estos nuevos neumáticos de Pirelli Diablo Super Corsa SP. Y bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, sobre todo esperando a poder probarla un poquito más de manera exhaustiva. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.